Bien amigos, bienvenidos a Suplemento Rural. Gracias por estar allí, por encontrarnos nuevamente en otra entrega donde le vamos acercando todo lo que va aconteciendo tanto a nivel nacional como departamental. Ya para comenzar en la jornada del día de hoy vamos a la nota que le hicimos a el ingeniero agrónomo Pablo Angelar de la firma Nuevo Surco acerca de cómo se vienen desarrollando los cultivos de invierno en esa zona del departamento. La verdad que un año que ha sido bastante favorable para los cultivos. Comenzamos con algunas dificultades, ahí con la falta de lluvia en el principio del invierno, pero bueno, se habían logrado implantar, se lograron hacer las aplicaciones en tiempo y forma de todo lo que tiene que ver con la refertilización de nitrógeno, y básicamente ha sido un año bastante sano desde el punto de vista de los materiales, y bueno, y ahora se empezó a concretar lo que sería el potencial de rendimiento, que por ahora sigue muy bien, y bueno, como siempre decimos, la primavera es definitoria en este tipo de cultivos, y bueno, y ahora está justamente estamos con una primavera bastante interesante, relativamente fresca, donde ha llovido también, tenemos agua en el suelo, es decir que podríamos decir que se está presentando un año bastante favorable, con la salvedad de que por supuesto nos está faltando un mes y medio para la cosecha, y ahí se sigue definiendo el potencial. Muchas veces se habla que octubre es bisagra, lo que llueva en octubre, venimos bastante bien con la cantidad de aguas. Hubo algunas preocupaciones con el tema de las temperaturas y el calor, porque se está en la parte del llenado de grano. Sí, el octubre claramente es un mes muy importante para lo que tiene que ver con los cultivos, pero venimos con un octubre, digamos, aceptable, muy bueno. Tal vez nos está faltando un poquito de sol en algunos días, que hemos tenido varios días nublados, pero bueno, en términos generales, un buen octubre, y bueno, y entramos con una expectativa interesante a lo que sería la recta final. En cuanto al trigo, la sanidad, ¿cómo está? Porque, por ejemplo, en Yun se detectaron algunos problemitas sanitarios con el trigo. ¿En esta zona cómo está? Está dentro de lo previsible. En esta zona no nos ha tomado por sorpresa nada. Hemos detectado, sí, algún problemita de mancha, algún problemita de roya, básicamente de hoja. Se está dando dentro de los materiales que esperábamos que tuvieran los problemas. Bacteriosis, si bien alguna chacra hay, no es generalizado. O sea, básicamente estamos dentro de lo que podríamos esperar. El departamento técnico estaba atento a eso, tenemos los productos disponibles en depósito, o sea, estamos trabajando relativamente de forma prevista y previsible, y eso creo que nos deja bastante tranquilo. Pablo, yo recuerdo que cuando se estaba por arrancar con lo que era la siembra de los cultivos de invierno, ustedes hicieron un encuentro para hablar con los productores y debatir un poco, ver qué se hacía. Y ustedes planteaban números de lo que era la ecuación económica posible para este año. Los números de allí acá cambiaron en cuanto al valor del trigo y bastante. Sí, creo que se concretó un poco lo que salió de esa reunión. En aquella reunión el concepto general era de alguna manera tratar de mantener la rotación prevista más allá de lo que estaban diciendo los precios en el momento. O sea, a nosotros nos daba que el tándem cultivo de invierno, cultivo de verano de segunda era mejor que solamente hacer cultivo de verano solo y saltearnos el invierno. Bueno, la situación de precios en realidad reafirmó esa teoría, básicamente por dos cosas. La primera es que el cultivo de invierno pasó de $200 cuando sembrábamos el trigo en aquel momento a 320, 325 el trigo hoy. Y eso realmente es un cambio muy fuerte. Pero por el otro lado pasamos de una soja que estaba a $500 a una soja que hoy está a 435. Entonces las dos ecuaciones ayudan más al tándem que es cultivo invierno, cultivo verano. Y creo que es importante reafirmar eso. Yo creo que la planificación que tiene el productor, si bien justamente las planificaciones son para poderse modificar, pero es importante tratar de mantener una línea y tener un norte. Y eso hace que a veces se le dé estabilidad a los sistemas, manejar lo que tiene que ver con las rotaciones para bajar costos en lo que tiene que ver con la implantación de cultivos, manejar lo que tiene que ver con las previsiones de ventas a futuro o manejo de opciones en el caso de los mercados. Es decir, hoy las herramientas están, tenemos que trabajar y realmente creemos que todo lo que tiene que ver en el trabajo de planificación, que siempre insistimos que la planificación es costo cero, tiene una rentabilidad muy buena en el final del cultivo. Pablo, en cuanto a la cebada, sabemos que bueno, no fue tanta el área sembrada, pero ¿cuál es la situación?
La cebada está complicada. La cebada, como todos sabemos, está atada al precio del trigo en Chicago, que no está siguiendo la tendencia del trigo regional. Hoy la cebada está más cerca de $230 para la cebada próxima. Y realmente va a quedar muy lejos del precio que tiene el trigo, en el entorno de 90, $100 abajo. Y yo creo que si las malterías no toman una actitud de salir a ofrecer un precio por pizarra, o sea, ya por fuera del contrato, yo creo que el área de cebada para el año que viene va a volver a estar con muchas dificultades para concretarse. ¿La calidad de las cebadas existentes? No, excelente. O sea, los cultivos de invierno, los dos, trigo por un lado muy bien, cebada muy bien. La verdad que este año prácticamente no tuvimos problema ramularia, que fue el problema del año anterior. Las canolas también están muy buenas. O sea, creo que en general lo que es cultivo de invierno está siendo muy interesante. Nosotros ahora venimos a lo que va a ser la próxima cosecha con un costo interno que viene en aumento. Tuvimos un aumento de combustibles, también bueno, se ajustaron los precios de lo que son los servicios al agro. ¿Cómo están monitoreando, cómo están siguiendo esto? Bueno, nosotros tenemos una planilla de costo de los cultivos, básicamente para el asesoramiento de los productores, y sí, vemos eso. Estamos en una situación donde los granos en general tienen buenos precios, buenos valores, sin embargo los números siguen siendo muy justos. Estamos muy dependientes de que realmente estos precios continúen altos y muy dependientes del clima también. Eso pone una luz amarilla en el camino, donde los productores, yo creo que es muy importante de que nuevamente insistir con la planificación, con la atención de todo lo que tiene que ver con el manejo del cultivo para llegar a buen término. Hoy la verdad que el margen de error es muy bajo y los números son muy justos. Tenemos una zona aquí en Tarariras que es muy lechera. Las praderas, buen año para las praderas. Sí, la verdad que claramente una primavera interesante. Hubo la clásica explosión de pasto de los octubres que siempre esperamos, y bueno, los campos la verdad que han respondido muy bien. Los productores también están trabajando muy fuerte en la parte de pasturas. Ha habido un avance genético muy fuerte en lo que tiene que ver sobre todo con los reiraces y con los demás pasturas, y bueno, y el productor también ha ajustado mucho su manejo de fertilización, control de maleza, manejo del pastoreo. O sea, yo creo que en realidad en estos últimos 10 años ha habido una tecnificación del agro de todos los rubros en general, tanto la agricultura como la ganadería. Pablo, se viene la época de verano, mucho se habla de esta soja intacta, esta nueva tecnología que llega al Uruguay, que además trae algunas dudas en los productores porque dicen no tenemos las reglas claras o las condiciones que pone quien tiene la representación o la firma. Monsanto ha establecido algunas normas donde el productor no estaba acostumbrado a manejarse de esa forma. Sí, claramente las reglas de juego no están demasiado claras. Los contratos que se les van a exigir al productor todavía no están disponibles para poderse leer. Entonces, muchas de las informaciones que tenemos son por trascendido, entonces a veces la información no es exacta. Entonces digo, si bien nosotros contamos con la posibilidad de tener soja intacta, en realidad estamos recomendando al productor mantenernos un año más con la tecnología tradicional que nos viene funcionando bien. Por dos cosas. Primero, porque todavía no tenemos demasiado probado si realmente la intacta le agrega valor al cultivo, o sea, si realmente el productor va a poder ahorrar en costos y sacar una rentabilidad mayor. Y por el otro lado, por lo que decíamos al principio, si no tenemos muy claro cuánto va a ser los costos de la regalía, cómo va a ser las obligaciones que el productor va a asumir, cómo va a ser la responsabilidad del productor si eventualmente cuando llegue el embarque hay un porcentaje mayor de intacta al que estaba previsto, que eso también es un rumor que está en la calle donde harían responsable a toda la cadena productiva. Entonces, en realidad, yo creo que el productor asumiría riesgos que hoy no tiene necesidad de asumirlo, y por eso nosotros tomamos la postura de más vale seguir un año más, esperar un poquito a que se aclare un poco el agua y después ver de qué decisiones tomar. Bien, y nos vamos a los agroprecios. Comenzamos con el mercado de granos. Para el trigo industria Zafra 12-13 granel, puesto el molino $310 por tonelada. La exportación Zafra 13-14 granel, puesta en Puerto Nueva Palmira $330.
Para el maíz, industria, puesto en Montevideo, Zafra 2013, $225. Exportación, Zafra 2013, puesto en Puerto de Nueva Palmira, $195. Para el sorgo, sano, seco y limpio, puesto en Montevideo, $190 por tonelada. Para la soja, exportación, Zafra 2013, puesta en Puerto de Nueva Palmira, $480. Exportación, Zafra 2014, $440. Bien, ahora sí nos vamos a la primera tanda comercial. Al retorno, amigos, vamos a las repercusiones de lo que tuvo que ver con esa reunión que llevaron adelante el movimiento de productores aquí en la zona de Wanderlorquet. Soja. Las buenas proyecciones de rendimiento y el buen clima para cosecha en Estados Unidos limitan el potencial alcista. En tanto, la mejora en las condiciones climáticas para la siembra en América del Sur también acota una recuperación de los valores en el mercado local que es casi nominal. Trigo. El mercado local sigue firme, aunque todavía con un volumen acotado comercializado, ya que los productores están esperando por las próximas 3 semanas clave para la definición de la oferta, que todo hace suponer será buena. Castellano Hermanos, tornería y fábrica de conexiones, armado de mangueras hidráulicas en el acto, flexibles de todo tipo, mangueras para aire acondicionado, 35 años de experiencia avalan nuestra calidad y responsabilidad. Castellano Hermanos en Carmelo, General Flores 422, Telefax 4542-2343. Si pensó en cercar su terreno, Barraca Río Uruguay lo espera con sus mejores precios. En postes curados y malla electrosoldada. Excelentes precios en puntales telescópicos. Mayor stock en ticholos cerámicos. Barraca Río Uruguay, Samuel Bertón 2115. Teléfono 452-20966. En Barraca Río Uruguay. Vení, vale la pena. Napoleón Gardiol e Hijos, negocios inmobiliarios, tasaciones, administración, remates, feria ganadera, embarques a frigoríficos, comercio exterior, teléfono 4522-1001, 4523-1001, nuestro mail, info@gardioleijos.com.uy y también nos encontrás en nuestra página www.gardioleijos.com.uy. Avenida Artigas 345, Colonia del Sacramento. BKT, reconocida y probada en el mercado de neumáticos agrícolas. BKT, creciendo junto al agro. Pídalos en su distribuidor de confianza. Si lo que está buscando es un buen servicio, insumos agropecuarios o comercialización para su producción, en la Sociedad de Fomento Rural de Tararirat usted encontrará todo eso con la mayor responsabilidad y transparencia posible. Disponemos de ferretería, carpintería rural, equipos de riego, bazar y vestimenta, sección veterinaria, planta de raciones, planta de silo, planta de semillas y fertilizantes. Todo respaldado por un servicio agronómico y veterinario. Sociedad de Fomento Rural de Tararira, siempre al servicio del productor y rumbo a los 100 años. Contribución Inmobiliaria Rural 2013. La Intendencia te recuerda que la quinta cuota hasta el 8 de noviembre. Sin descuentos por pago contado y en fecha. Tus impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Todos ellos son padres buena onda.
Llevan y van a buscar a su hija adolescente a cualquier lado y a toda hora. A su hija y a todas las amigas. Se levantan un sábado a las 4 de la mañana y las esperan en la esquina del boliche, porque, claro, en la puerta sería un queme. Porque se pasan arriba del auto, los padres buena onda eligen Plan Global del Banco de Seguro del Estado. Servicio de auxilio mecánico. 3x2. Vehículo sustituto. El seguro con más y mejores beneficios. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Inmobiliaria José Ale solicita por clientes puntuales de nuestra empresa campos hasta 200 hectáreas y otro de hasta 400 hectáreas. Comunicarse con nuestra oficina Manuel de Lobo 319, teléfono 4522-9838 o por mail a info@jcpropiedades.com.uy. Transportes El Orejano SRL, 20 años de trayectoria. Venta de materiales áridos, traslado de carga pesada, compensación de suelos, demoliciones, excavaciones, compactaciones, nivelación, construcción de lagos, tajamares, fraccionamientos, etc. 1993-2013. José Valle y Ordóñez 603, teléfono 4522-4427. 098-835-752. Transportes El Orejano SRL. 20 años de trayectoria. A la hora de asegurar, Banco de Seguros del Estado. Agencia Juan Lacase. Teléfono 4586-2009 o 4586-4030. Desde hace 25 años hemos venido desarrollando, registrando, formulando y comercializando herbicidas, insecticidas y fungicidas orientados al sector agrícola. Nuestro principal objetivo es proteger las inversiones productivas sin agredir el medio ambiente. Desde siempre apuntamos a la excelencia y por esta razón estamos permanentemente atentos y en búsqueda de procesos, tratamientos y productos usados actualmente a nivel mundial. Esta misma excelencia la buscamos en nuestros proveedores y distribuidores, junto con quienes diariamente trabajamos para preservar nuestro Uruguay natural. Tafirel. Es confianza. Una entidad que también dijo presente en la jornada que realizó el Movimiento de Productores de Colonia fue Policía Caminera. Estuvimos dialogando con el comisario Fernández acerca de la visión que tiene dicha entidad. Sí, más que la aplicación, digo, el espíritu que une a la unidad es apoyar, independientemente del cumplimiento de la norma, es apoyar todo lo que tiene que ver con la seguridad vial, todos los desplazamientos en carretera. Como lo veíamos, como lo hablábamos con los productores, la maquinaria agrícola es algo que viene en una permanente expansión y bueno, desde ese punto de vista tenemos que lograr que conviva esa maquinaria agrícola con el resto de los vehículos. Para eso existen distintas normas, pero lo importante que se trató en esta reunión es lograr generar un sentido común, una necesidad de entender de que la seguridad nos compromete a todos. Entonces, desde ese punto de vista es lo que se pretende en este tipo de encuentros. Los productores, recién nos decía desde la UNACEF, bueno, una de las normas que va a haber es la coordinación con Caminera cuando la máquina es de gran porte. ¿Cómo tienen que hacer los productores? Bueno, tienen que comunicarse a la unidad de cada uno de los departamentos. ¿Cuál es el mecanismo? Caminera tiene, en primer lugar, una página web. En segundo lugar, tiene 14 destacamentos en todo el país, 5 regionales. En el caso del departamento de Colonia, se encuentra allí en la zona de Nueva Helvecia. Indudablemente se va a necesitar un pedido formal de esa custodia, indudablemente va a tener que tener un lapso de tiempo que permita disponer de los recursos humanos y materiales. Y bueno, la unidad todavía no ha dado las directivas en cuanto a un posible costo que tenga ese desplazamiento, etcétera, etcétera. Pero lo que sí establece la norma es que la unidad tiene que colaborar en que la seguridad de ese tipo de maquinarias de gran porte se dé y bueno, y estamos involucrados en ello. Recién uno de los planteos que se realizaban era el hecho de la cartelería que indica las señales de tránsito que muchas veces molesta a la hora de desplazar esta maquinaria sobre más llegando a la cuneta. Ustedes, bueno, van a hacer el planteo al Ministerio de Transporte para hacer un corrimiento. ¿Eso no perjudica lo que es el normal tránsito? Porque uno a veces piensa que la cartelería tiene que estar en un lugar muy visible.
Indudablemente es un tema que nos llevamos como deber, uno de los productores lo planteó, no parece descabellado el planteamiento. Debemos a través de la UNASEB y de la... no nos olvidemos que en este tipo de actividad también hay personal del Ministerio de Transporte involucrado. La idea es llevarnos el deber, ver de qué manera podemos lograr el retiro en un metro de la señalización vertical que está al costado de la carretera. Los productores nos planteaban que esa medida, que no tendría un costo económico, sino que simplemente sería más bien un costo de mano de obra. La idea sería, si se dan las condiciones técnicas para retirar esa señal, le permitiría un espacio más confortable de manejo a una maquinaria de gran porte y no tendría que estar haciendo una especie de zigzag evitando ese tipo de señales. Entonces, es una de las cosas que nos llevamos, vemos que el planteamiento puede tener cierto grado de razón, ¿verdad? Y bueno, nos llevamos el deber para poder plantear al Ministerio de Transporte. Bien, y seguimos con los precios, nos vamos al mercado de Hacienda y los valores referencias de esta semana. Para novillos gordos, raza de carne, en pie a la carne, liviano especial 1.90, 3.45, liviano bueno de pradera 1.88, 3.41, exportación especial, en pie 1.92, a la carne 3.47, exportación buenos de pradera 1.88 en pie, 3.43 a la carne, exportación generales 1.70 en pie, 3.35 a la carne, para los holando tipo colonia 1.76 en pie, 3.38 a la carne y los holando generales a la carne 3.28. Para vacas gordas, raza de carne especiales, 1.68 en pie, 3.29 a la carne. Las buenas, 1.64 en pie, 3.22 a la carne. Las generales, 1.58 en pie, 3.16 a la carne. Las vacas gordas, en raza holando, las especiales, 1.52 en pie, 3.14 a la carne. Las generales, 1.44 en pie, 3.02 a la carne. Las vaquillonas gordas especiales, 1.82 en pie, 3.36 a la carne. Y las buenas, 1.80 en pie, 3.30 a la carne. Vamos a la manufactura, les cuento acerca de toros gordos, 1.42 en pie, 2.50 a la carne, toros y novillos generales, 1.28 en pie, 2.35 a la carne, las vacas manufactura alta, 1.08 en pie, 2.02 a la carne, las vacas manufactura baja, 0.92 en pie, 1.89 a la carne y la conserva, 0.78 en pie, 1.74 a la carne. Conocemos ahora los ovinos, lo hacemos con valores referencia a la carne, el cordero 3.76, el borrego 3.72, los capones 3.40 y las ovejas 3.11. Vamos a las faenas, en bovino la actividad por establecimiento, la líder Otacuarembó con 3.044 animales, segundo Canelones con 2.522, tercero Las Piedras con 2.431, Brede San Páquer 2.071, Colonia 2004, Inaler 1.969, Pulsa 1894, San Jacinto 1789, Onticor 1601 y Copayán 1532. Tacuarembó fue el que faenó más novillo, lo hizo con una cantidad de 2063 y el Canelones el que faenó más vaca, que lo hizo con 1471 animales. Bien, al retorno, amigos, seguimos repasando las repercusiones de la actividad organizada por Movimientos Productores de Colonia. Mercado. Por ahora el incremento en las ofertas es lento, pero le ha alcanzado a la industria para comprarse, alargar las entradas y tratar de enfriar los precios. La disparidad de valores entre plantas se explica por aquellas que están con las cuadrillas kosher y las que no. La industria parece cada vez más convencida de esperar a una oferta que más tarde que temprano va a aparecer. Copagrán, la empresa cooperativa más presente en todo el litoral del país. De productores para productores. La mayor red de insumos agropecuarios. Su mejor opción en la comercialización de su producción. Trabajamos para mejorar la competitividad de nuestros socios y clientes. Copagrán. Insumos, semillas, logística, alimentos balanceados, asistencia técnica, agronómica y veterinaria. Copagrán. Porque estuvimos siempre, porque estamos ahora, porque estaremos mañana. De productores para productores. Inmobiliaria José Ale solicita por clientes puntuales de nuestra empresa campos hasta 200 hectáreas y otro de hasta 400 hectáreas. Comunicarse con nuestra oficina Manuel de Lobo 319, teléfono 4522-9838 o por mail a info@jcpropiedades.com.uy.
Castellano Hermanos, tornería y fábrica de conexiones. Armado de mangueras hidráulicas en el acto. Flexibles de todo tipo. Mangueras para aire acondicionado. 35 años de experiencia avalan nuestra calidad y responsabilidad. Castellano Hermanos en Carmelo. General Flores 422. Telefax 4542-2343. Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes. Baje el riesgo agrícola, utilice el asesoramiento técnico, buenos insumos, coberturas de precios y seguros climáticos. Lo esperamos en nuevas oficinas y depósitos en Ruta 22, kilómetro 23500, Tarariras, o en su sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetros 68. Nuevo Surco, cada vez más servicios, cada vez más cerca. También en internet, www.nuevosurco.com. Nuevo Surco, para el campo todo. Desde hace 25 años hemos venido desarrollando, registrando, formulando y comercializando herbicidas, insecticidas y fungicidas orientados al sector agrícola. Nuestro principal objetivo es proteger las inversiones productivas sin agredir el medio ambiente. Desde siempre apuntamos a la excelencia y por esta razón estamos permanentemente atentos y en búsqueda de procesos, tratamientos y productos usados actualmente a nivel mundial. Esta misma excelencia la buscamos en nuestros proveedores y distribuidores, junto con quienes diariamente trabajamos para preservar nuestro Uruguay natural. Tafirel es confianza. A la hora de asegurar, Banco de Seguro del Estado. Agencia Rosario, por el teléfono 4552-2332 o 4552-0431. El departamento está distinto. Apuesta de futuro. Abriendo puertas. Encuentro mágico. Concretando ideas. Trabajo de todos. Colonia Mueve. Indumex, más de 20 años de experiencia y todos los servicios que usted pueda necesitar. Cambio de moneda extranjera, cobranza de facturas, cajero Banred y mucho más. Lo esperamos con la mejor atención en un amplio horario. En el shopping. Indumex. Empresa cambiaria. Objetivo: un ternero por vaca por año. Para alcanzarlo, el productor cuenta con Bovisan Total Selenio, la vacuna reproductiva más completa de la región. Evite abortos. Cada ternero no nacido es mucho dinero perdido. Laboratorios Santa Elena. Innovar es nuestro principal desafío. Servicentro Eso Colonia, Tecaltín Sociedad Anónima, minimercado, venta de supergas, cambio de filtros, aceites, reparto de combustibles a su establecimiento. Ubicado en Ruta 1 General Flores, abierto las 24 horas, teléfono 4522-1888. Estación de servicio Eso, siempre al servicio del productor. Si lo que está buscando es un buen servicio, insumos agropecuarios o comercialización para su producción, en la Sociedad de Fomento Rural de Tarariras usted encontrará todo eso con la mayor responsabilidad y transparencia posible. Disponemos de ferretería, carpintería rural, equipos de riego, bazar y vestimenta, sección veterinaria, planta de raciones, planta de silo, planta de semillas y fertilizantes, todo respaldado por un servicio agronómico y veterinario. Sociedad de Fomento Rural de Tarariras, siempre al servicio del productor y rumbo a los 100 años. Talleres de Vilacqua.
herramienta de fuerza. Reparaciones, inyección diésel, hidráulica, importación de maquinaria agrícola, servicio autorizado de camiones y buses Volkswagen. www.talleresbevi.com.uy. Que el trabajo nunca se detenga. Talleres Bevilacqua, Los Espinillos y Los Teros. Teléfono 4542-3087. Carmelo. Talleres Bevilacqua, herramienta de fuerza. Otro de los organizadores que llevó adelante el encuentro de todas las entidades en la Orquesta Wander fue el amigo Edgardo Rostán, a quien le consultamos acerca de esta actividad y su visión de la misma. Bueno, en realidad la idea surgió de varias gente, como digo yo, vecinos acá de la zona, en el nombre de la señora de Cutinela, de Gladys, ella preocupada por lo que era el tránsito de la maquinaria y que no había cosas claras. Y bueno, participé con ella justo hace unos días de que nos encontramos, de cómo llegar a cada entidad, ¿no? Porque a veces la burocracia, las comenzamos a invitar vía mail y no llegan las invitaciones. Y bueno, cada uno llegó a una SEB, Brioso conversó con una SEB, yo consulté a Caminera, ella con la Intendencia, y logramos traspasar esas etapas de burocracia y armar esta reunión, que en realidad la duda es de todos la misma. ¿Cuáles son las dudas que tiene el productor o quien debe circular con maquinaria hoy ante la nueva reglamentación? Y bueno, como tú dices, tenemos una nueva reglamentación gracias a todas las partes, pero ahora viene el tema de ponerla a andar y a veces hay que ir volcando esas chacritas que nos formamos cada institución. Y bueno, esa justamente es la idea de traer a una SEB y Caminera, que son los de que nos están explicando cómo está sucediendo en estos momentos, cómo cada uno interpreta la reglamentación, como así hay productores que también la leen y la interpretan de otra forma, ¿no? Entonces la idea es poner todo de acuerdo para lograr hacerla andar sin los menores problemas posibles, ¿no? Aquí los productores, por ejemplo, planteaban el hecho que con las custodias, ¿no?, eso aumenta los costos que se tienen a la hora de trasladar la maquinaria. Sin duda, cuando estemos por arriba de 4.20 de ancho vamos a necesitar custodias. Y bueno, es dentro, como lo hemos dicho siempre, es un reglamento, lo podremos llegar a mejorar, pero bueno, por hoy es lo que tenemos y tenemos que tratar de trabajar con él. Hay cosas que capaz que no nos gustan o no nos caen bien, pero bueno, tenemos que profesionalizarnos todo. A veces el productor lo mira desde el lado suyo como que soy el único que ando en la carretera, ¿no? Pero acá tenemos ómnibus escolares, camiones de madera, como tenemos acá. Entonces somos muchas partes involucradas en esto, nosotros somos solo una, y bueno, pero vamos a tratar de buscarle la forma de que ande, ¿no? Bien, y continuamos con los mercados, nos vamos ahora a conocer la reposición. Vamos a los promedios, terneros hasta 140 el kilo 2.33, terneros de 141 a 180 2.25, terneros de más de 180 el kilo 2.06, novillitos de 201 a 2.40 el kilo 2.01, los novillos de 2.41 a 300 1.95, los novillos de 301 a 3.60 1.84, los novillos de más de 3.60 el kilo 1.79, las terneras hasta 140 el kilo 2.01, las terneras de 141 a 200 el kilo 1.94, las vaquillonas de 201 a 2.40 1.83, las vaquillonas de más de 2.40 1.76, las vaquillones y vacas preñadas a la pieza 6.33, las vacas de invernada del kilo 1.47 y las piezas de cría $341. Mayor oferta y demanda cautelosa es el comentario que publica consignatario de ganado con ajuste en los valores. Les cuento también los promedios, tomamos referencia lote 21, terneros holando 1.64 y los novillos de 1 a 2 holando 1.49. Bien, hacemos tanda, amigo. Al retorno nos vamos de nuevo para Tarariras. Reposición. El mercado de reposición todavía se muestra frío. En el remate de la semana pasada del lote 21, los terneros promediaron $2.19, la menor cotización del 2013, un 3,5% por debajo de los $2.27 de su pasado remate y también por debajo de los $2.23 del último remate de Plaza Rural.
Contribución Inmobiliaria Rural 2013. La Intendencia te recuerda que la quinta cuota hasta el 8 de noviembre. Sin descuentos por pago contado y en fecha. Tus impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Galpones para todo tipo de infraestructura, tanto agrícola, industrial y comercial. Somos un producto nacional con una planta de elaboración de 4.000 metros cuadrados. Galpones Ultrastar, con los mejores precios del país, seguros, fuertes y de alta estética. Ultrastar, los galpones del Uruguay. Indumex, más de 20 años de experiencia y todos los servicios que usted pueda necesitar. Cambio de moneda extranjera, cobranza de facturas, cajero Banred y mucho más. Lo esperamos con la mejor atención en un amplio horario. En el shopping. Indumex, empresa cambiaria. Las enfermedades clostridiales pueden causarle graves pérdidas a su negocio. Desde ahora el productor cuenta con Clostrizan 9+T, la vacuna más completa del mercado, que en una sola dosis inmuniza su rodeo contra 10 tipos diferentes de clostridios. Clostrizan 9+T de Santa Elena, la vacuna 10 puntos. Santa Elena, innovar es nuestro principal desafío. Copagrán, la empresa cooperativa más presente en todo el litoral del país. De productores para productores, la mayor red de insumos agropecuarios, su mejor opción en la comercialización de su producción. Trabajamos para mejorar la competitividad de nuestros socios y clientes. Copagrán, insumos, semillas, logística, alimentos balanceados, asistencia técnica, agronómica y veterinaria. Copagrán. Porque estuvimos siempre, porque estamos ahora, porque estaremos mañana. De productores para productores. Castellano Hermanos, tornería y fábrica de conexiones. Armado de mangueras hidráulicas en el acto. Flexibles de todo tipo. Mangueras para aire acondicionado. 35 años de experiencia avalan nuestra calidad y responsabilidad. Castellano Hermanos en Carmelo. General Flores 422. Telefax 4542-2343. Napoleón Gardiol e Hijos, negocios inmobiliarios, tasaciones, administración, remates, feria ganadera, embarques a frigoríficos, comercio exterior, teléfono 4522-1001, 4523-1001, nuestro mail info@gardioleijos.com.uy y también nos encontrás en nuestra página www.gardioleijos.com.uy. Avenida Artigas 345, Colonia del Sacramento. A la hora de asegurar, Banco de Seguros del Estado, Agencia Miguelete, por el teléfono 4575-2049 o 4575-2505. BKT, reconocida y probada en el mercado de neumáticos agrícolas. BKT, creciendo junto al agro. Pídalos en su distribuidor de confianza. Transportes El Orejano SRL, 20 años de trayectoria. Venta de materiales áridos, traslado de carga pesada, compensación de suelos, demoliciones, excavaciones, compactaciones, nivelación, construcción de lagos, tajamares, fraccionamientos, etc. 1993-2013. José Valle y Ordóñez 603, teléfono 4522-4427, 098-835-752. Transportes El Orejano SRL, 20 años de trayectoria. Si usted desea tener financiación para su casa propia, ampliar o refaccionar, nuestra inmobiliaria José Ale Propiedades le ofrece a su equipo de profesionales que lo asesorará y brindará la más amplia y completa información. Visítenos en nuestra oficina en Manuel de Lobo 319, teléfono 4522-9838
o nuestro mail info@jcpropiedades.com.uy. Firma Nuevo Surco, también pudimos conversar con el gerente comercial de dicha firma, el ingeniero agrónomo Pablo Mauria, a quien le preguntamos acerca de la situación de intención de siembra, más que nada de cultivos de verano. Sí, este año ya arrancamos con el área de maíces, como tú decís, acá en el entorno o en la zona de influencia Nuevo Surco, el maíz de primera no es tanto, estamos más bien apostando a una zafra de maíces de segunda, tenemos buenos niveles de reserva, pero sí, la zafra se arrancó y venimos con todo. ¿Cómo se viene preparando lo que es la parte del suelo? En una zona, bueno, donde hay algunos índices con EAT no tan buenos, donde quizás con el plan de uso de suelo se había recomendado que no tanta soja. ¿Se viene el productor viene enriqueciendo el suelo? Sí, el productor está trabajando, estamos todos trabajando junto con el productor para poder cuidar y mejorar los suelos, que es un recurso que en los últimos años no se ha cuidado de la manera debida, y bueno, entre todos estamos intentando darle una solución o una vuelta, tanto con las prácticas, con la rotación de cultivos, con los diferentes fertilizantes, con las diferentes medidas de manejo. ¿Qué es lo que se le aconseja hoy para preparar la tierra para los cultivos de verano utilizar? No, hoy los manejos que se están poniendo en práctica, es el tema de las rotaciones, no soja-soja, no soja-trigo, tenemos que rotar o con maíces, con sorgo, o con cultivos praderas permanentes, o no, si bien no permanentes, pero más de un año. Y bueno, y después hay tecnologías en cuanto a fertilizaciones y abonos verdes, etcétera, que ayudan a cuidar un poco más el recurso. Venimos, bueno, el maíz de primera se hizo en menor área, el maíz de segunda, el productor que está eligiendo, ¿qué clase de maíz es el que va a plantar? No, el productor se está adaptando un poco a las tecnologías que hay disponibles, estamos trabajando mucho con los maíces MGRR, el productor apuesta a maíces graníferos, apuesta también a maíces hileros, el productor ya hace un tiempo que está instalada esta tecnología y la está adaptando bien. También, bueno, se viene la vedette de lo que es la producción uruguaya, que es la soja. Se habla de que volveríamos a batir récord en lo que es la plantación. ¿Cómo vienen las reservas? Bien, nosotros venimos el año pasado, Nuevo Surco tuvo un buen año, una buena presencia en el mercado, en lo que fue venta de soja. Este año venimos en condiciones similares, creemos que se va a plantar mucha soja. Aún tenemos reservas, o sea, materiales disponibles, pero bueno, se está armando una linda zafra y creemos que sí, que va a ser una zafra importante. El productor, bueno, los precios allí habían estado en las últimas semanas quizás no en su mejor momento, han vuelto a repuntar. Esto no crea dudas, ¿no? No, el productor va a seguir plantando soja, si bien hoy comentaba Pablo que los números han bajado un poco, se están ajustando o los costos han subido, pero la vedette sigue siendo la soja y el productor va a plantar soja. En cuanto a lo que tiene que ver con el sorgo. El sorgo es importante acá también en la zona, sobre todo en la cuenca lechera, pero bueno, el productor para el sorgo se decide un poco más a último momento. Arrancamos con los maíces, seguimos con la soja y después vamos plantando el sorgo. Este año también tenemos una linda primavera, que también hay otros pastos, otra comida,
Pero bueno, creemos que sí, que va a ser una zafra también importante en sorgo. ¿Cuándo arranca el punto, digamos, mayor de lo que va a ser la siembra de la soja? Y bueno, acá ya estamos arrancando. Ya esta semana estamos arrancando con las primeras siembras, pero bueno, el fuerte va a ser noviembre, a partir de noviembre. Bien, y vamos a conocer ahora el mercado quesero y qué está aconteciendo. Tomamos como referencia el mercado de Silapolie. El mercado quesero tuvo una semana atípica, ya que quienes tenían sus compradores habituales lograron colocar toda su mercadería con leves oscilaciones en los valores. Para el fresco tipo colonia de primera entre 95 a 100, los con marcas reconocidas y medios estacionados entre 115 a 120, los de segunda calidad entre 75 a 80, los esbrin con estacionamiento entre 110 a 140, los fermentos entre 90 y 105, los con destino a fundición entre 70 y 80, el dambo y el cuartirolo entre 115 a 120, el sardo entre 100 a 110, los quesos para rallar entre 100 a 105, los magros con sal y sin sal entre 95 a 105, las musarelas comunes entre 90 y 100, el de cabra 210, el roquefort 230, los colonia en pieza de kilo entre 100 y 105 y el provolone o parrillero entre 100 a 110. Hacemos la última tanda, amigos, ya volvemos. Lechería. El fuerte crecimiento de la demanda china por leche en polvo genera tensión creciente por un precio de la leche al productor que referencia a esas fuertes exportaciones y que debe ser acompañado por empresas que no tienen instalaciones de secado de leche. Las empresas medianas, típicamente volcadas a los quesos, siguen dependiendo fuertemente de las compras de Venezuela, lo que genera fuerte preocupación. De hecho, habían habido planteos ante el Poder Ejecutivo ante una tensión de precios que se considera no puede sostenerse indefinidamente. Talleres de Vilagua, herramienta de fuerza. Reparaciones, inyección diésel, hidráulica, importación de maquinaria agrícola, servicio autorizado de camiones y buses Volkswagen. www.talleresbevi.com.uy. Que el trabajo nunca se detenga. Talleres Bevilacqua, Los Espinillos y Los Teros. Teléfono 4542-3087. Carmelo. Talleres Bevilacqua, herramienta de fuerza. Desde hace 25 años hemos venido desarrollando, registrando, formulando y comercializando herbicidas, insecticidas y fungicidas orientados al sector agrícola. Nuestro principal objetivo es proteger las inversiones productivas sin agredir el medio ambiente. Desde siempre apuntamos a la excelencia y por esta razón estamos permanentemente atentos y en búsqueda de procesos, tratamientos y productos usados actualmente a nivel mundial. Esta misma excelencia la buscamos en nuestros proveedores y distribuidores, junto con quienes diariamente trabajamos para preservar nuestro Uruguay natural. Tafirel es confianza. A la hora de asegurar, Banco de Seguros del Estado, Agencia Carmelo, por el teléfono 4542-6815 o 4542-5656. Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes. Baje el riesgo agrícola, utilice el asesoramiento técnico, buenos insumos, coberturas de precios y seguros climáticos. Lo esperamos en nuevas oficinas y depósitos en Ruta 22, kilómetro 23500, Tarariras o en su sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetro 68. Nuevo Surco, cada vez más servicios, cada vez más cerca. También en internet, www.nuevosurco.com. Nuevo Surco, para el campo todo. Castellano Hermanos, tornería y fábrica de conexiones. Armado de mangueras hidráulicas en el acto. Flexibles de todo tipo. Mangueras para aire acondicionado. 35 años de experiencia avalan nuestra calidad y responsabilidad. Castellano Hermanos en Carmelo. General Flores 422. Telefax 4542-2343. A la hora de asegurar, Banco de Seguros del Estado. Agencia Tarariras. Teléfono 457-4216
o 457-42946. Inmobiliaria José Ale solicita por clientes puntuales de nuestra empresa campos hasta 200 hectáreas y otro de hasta 400 hectáreas. Comunicarse con nuestra oficina Manuel de Lobo 319, teléfono 4522-9838 o por mail a info@jcpropiedades.com.uy. BKT, reconocida y probada en el mercado de neumáticos agrícolas. BKT, creciendo junto al agro. Pídalos en su distribuidor de confianza. Objetivo, un ternero, por vaca, por año. Para alcanzarlo, el productor cuenta con Bovisan Total Selenio, la vacuna reproductiva más completa de la región. Evite abortos. Cada ternero no nacido es mucho dinero perdido. Laboratorios Santa Elena. Innovar es nuestro principal desafío. Barraca Río Uruguay. A la hora de comprar herramientas, Barraca Río Uruguay. Foreman, Makita, taladros, caladoras, lijadoras, pulidoras, pistolas de aire caliente. Y para lo que necesite medir, la línea Capro. Reglas, niveles, escuadras, Barraca Río Uruguay. Buena calidad al mejor precio. Samuel Bertón, 2115. Teléfono 452-20966. En Barraca Río Uruguay. Vení, vale la pena. Si lo que está buscando es un buen servicio, insumos agropecuarios o comercialización para su producción, en la Sociedad de Fomento Rural de Tararirat usted encontrará todo eso con la mayor responsabilidad y transparencia posible. Disponemos de ferretería, carpintería rural, equipos de riego, bazar y vestimenta, sección veterinaria, planta de raciones, planta de silo, planta de semillas y fertilizantes, todo respaldado por un servicio agronómico y veterinario. Sociedad de Fomento Rural de Tararira, siempre al servicio del productor y rumbo a los 100 años. Contribución Inmobiliaria Rural 2013. La Intendencia te recuerda que la quinta cuota hasta el 8 de noviembre. Sin descuentos por pago contado y en fecha. Tus impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Transportes El Orejano SRL, 20 años de trayectoria. Venta de materiales áridos, traslado de carga pesada, compensación de suelos, demoliciones, excavaciones, compactaciones, nivelación, construcción de lagos, tajamares, fraccionamientos, etc. 1993-2013. José Valle y Ordóñez, 603. Teléfono 4522-4427. 098-835-752. Transportes El Orejano SRL. 20 años de trayectoria. Al despuntar el alba sale mi gente a trabajar la tierra hasta el sol poniente. La maquinaria toda se pone en marcha. Faena que construye mi tierra y causa para seguir creciendo, siempre avanzando. Agroinsumo Carmelo. Gente. Bien, último bloque, amigos, vamos a compartir ahora el tiempo. ¿Cómo va a estar el clima para este próximo fin de semana? En Santa Elena. El siguiente espacio es una presentación de Laboratorios Santa Elena. Desafío será siempre innovador. Y les contamos cómo estará el tiempo. Mañana sábado, parcialmente nublado, con una máxima de 21 grados y una mínima de 13 grados. El domingo soleado con una máxima de 21 grados y una mínima de 12 grados. El lunes también soleado con una máxima de 23 grados y una mínima de 14 grados. En Santa Elena.
fue una presentación de Laboratorios Santa Elena. El desafío será siempre innovar. Y nos vamos a las monedas y la referencia de la jornada de hoy. Indumex, más de 20 años de experiencia y todos los servicios que usted pueda necesitar. Cambio de moneda extranjera, cobranza de facturas, cajero Banred y mucho más. Lo esperamos con la mejor atención en un amplio horario. En el shopping. Indumex, empresa cambiaria. Las principales monedas cotizan de esta forma: el dólar 21 pesos con 25 a la compra, 21 con 80 a la venta. El peso argentino 1 peso con 80 a la compra, 2 pesos con 80 a la venta. El real 8 pesos con 95 a la compra, 10 pesos con 45 a la venta. Y el euro 29 pesos con 10 a la compra, 30 pesos con 20 a la venta. Bien, gracias amigos por acompañarnos. Llegamos a otro final. Les cuento que también pueden ver nuestros programas o seguirnos en nuestra página de Facebook o también en YouTube. Nos pueden buscar allí. Todos nuestros programas están siendo subidos a internet. Nos vamos. Gracias por estar allí. Que tengan ustedes buenas noches.